Rise from your grave. Muy buenas, youtuber en general, amante de los videojuegos clásicos en particular. Soy José Antonio Correoso y esta semana traigo el clásico del año 1998 de SNK, hackeando a SNK. Ahora luego lo explicaré un poco. Este clásico del año 1998, como he dicho, este Neo Geo Cup 98, que no es ni más ni mangas que un hack del Super Sidekicks 3. Un hack, por eso digo que es un SNK, se hackea SNK. Un hack que sacó la SNK, ¿vale? La misma SNK, simplificando al parecer el juego. Y digo al parecer porque yo de la saga Super Sidekicks solo conozco uno que lo estuve intentando y lo mandé a tomar un poquito a paseo, por no mandarlo a tomar por culo. Bien, fijaros aquí en el logo que estáis viendo, ¿vale? Aquí lo de Road of the Victory. ¿Por qué decir que SNK sacó esta versión en mayo del 98 y que el título, ese Road to the Final Victory, homenajea precisamente al título del Fatal Fury 3, que también pone Road to the Final Victory? Aquí no exactamente to the Final Victory, es Road to the Victory, ¿vale? Ahora lo estoy viendo en pequeñito, pero ahora luego cuando se vea en grande se podrá comprobar. Ya os lo he dicho, fijaros ahí en el logo antes. Y primero que nada, darle las gracias al amigo Nanorro, porque fue el que me lo recomendó. Me dijo: Correoso, échale un tiento que este es fácil, un día hablando. Creo que no sé si fue un directo de Discord o una de estas noches discorderas que estaba aquí el amigo pegando la charleta. Y me lo recomendó, me dijo que no era difícil, que con el toquecito este, que ahora luego lo explicaré, el juego es bastante, bastante, bastante fácil. Y efectivamente, ¿vale? 8 partidas, apenas una hora. Entre que lo estuve probando y me decidí a grabar la INP, creo que intentando grabar la INP fueron 2 o 3 intentos. Pero bueno, aquí en lo que tengo en el historial de mame, son pone 8 intentos, una hora larga de juego. Y terminado bastante fácil, ¿vale? Reconocer que es eso, que es bastante fácil, es simple, es una broma, ¿vale? Este juego, así como está ahora, es de Road to the Victory, ¿vale? Es homenaje al Fatal Fury 3. Bien, pues antes de meterme con tema de controleo y todo esto, ¿vale? Voy a hacer lo que estoy haciendo últimamente, que son... Voy a sacar primero que nada los juegos que hay, ¿vale? De los en mi canal, que tengo terminados. Para situarlo gráficamente, jugablemente y en su contexto, me gusta últimamente ponerlos en decir los juegos que ya tengo terminados de ese año, ya lo habéis visto en otros juegos, por el tema de lo dicho, de situarlo un poco en qué habían los recreativos de novedad en esa época, ¿vale? El primer juego que tengo de este año, ¿vale? Fue mi episodio 32, ¿vale? Es el Street Fighter Alpha 3 de Capcom. Y el Bloody Roar 2 de A-Team, ¿vale? Como juegos de lucha. También está el de Arika, el Fighting Liar, para que veáis que aquí ya íbamos con las 3D entrando fuerte, aunque Capcom, como veis, sacó el Street Fighter Alpha. Como no, SNK, la misma SNK, este año sacaba el uno de los mejores King of Fighters, el de King of Fighters 98 de Slugfest, que he de decir que próximamente voy a traer algún que otro King of Fighter de otra añada, pero también de no es arcade, sino de otra plataforma, pero eso ya vendrá más adelante. También en las 3D, Capcom, he dicho que Street Fighter Alpha 3 lo sacó en 2D, pero también en las 3D estaba dando intentaba dar algún que otro pollazo, en este caso era el Star Gladiator 2, Nightmare of Blinstein, un juego que fue mi episodio de 280, no hace mucho. Y de Sunsoft, este juego que me salieron los audios como el culo por el tema de lo de que estaba haciendo en la caseta, ¿vale?
que son dos partidas al mismo juego, el episodio 284 y el 285. El Astra Superstars, ¿vale? En el que enseño el final malo y el final bueno. Bien. Bueno, luego vamos a meternos también en esta compañía, ¿vale? SNK, qué es lo que tengo en el canal. Y esta vez sí lo voy a decir ordenado por año, ¿vale? Por año de creación del juego. Y mientras esto va rulando aún la demo, ahora creo que nada voy a meter el crédito y se verá lo del long pass y short pass y todo eso, pero luego lo explicaré porque el juego, todo lo que vais a ver va a ser todo el rato lo mismo. Voy a acabar de decir esto, ¿vale? Del año 1981 SNK sacó el Fantasy. En el 82 el Lasso. El Pioneer Balloon también, del mismo año que el Lasso, en el 82, el Pioneer Balloon. Luego ya damos un salto de 9 años y nos metemos con el Eight Man, que fue en el año 1991. El Soccer Brawl, aquel juego de fútbol de robots, del año 1992. Uno de los juegos con el que he ganado la... Es que la ha ganado creo que dos veces. El Savage Reign fue del año 95. Luego tengo del año 97 el Kino Fighters 97 y el Kino Fighters 98 del 98, como he nombrado antes, que también es la misma, aquí estaría ubicado en el mismo año aquí. Y luego este hack del Kino Fighters 97 que subí no hace mucho, ¿vale? Que es, aunque le ha puesto el mérito a la compañía SNK, es del año 2005. Bien, pues dicho esto, aún he llegado a tiempo cuando se ha metido el crédito, aquí estáis viendo la Neo Geo CAM 98, ¿vale? Y aquí lo que estáis viendo que pone Short Long Pass, High Pass y Short Pass, como veis, hay dos como cortos, ¿vale? Pero eso lo explicaré ahora cuando nos pongamos a jugar. Esto es en ataque, y luego en defensa tenemos con el A el derrape, con el B el golpe de hombro, y con el C cambiamos de jugador. Esto es fácil de explicar, derrape, entrada de hombro y cambio de jugador, los tres botones. Vamos a jugar con tres botones y un mando de 8 direcciones. Bien, ¿qué equipo voy a coger? Voy a coger en la Liga Sudamericana, voy a coger, o la Liga o el país Sudamericano, la Confederación Sudamericana, voy a jugar con Argentina. Como veis, estaba dudando. Aquí ponemos el nombre al principio del juego. Y voy a coger Full Team Power Up, porque realmente no. A mí personalmente, para la manera de jugar a este juego, no hablo del 3, sino a este juego, como que me la sudaba un poco. Como mucho le podía intentar dar más velocidad. Bien, Argentina-Colombia. Como veis, he cogido el campeonato del mundo. No sé realmente si coges la sudamericana, la europea o lo que sea, si cambia en algo el número de partidos. Pero bueno, yo decidí jugar a la versión, o sea, a la Copa del Mundo. Bien. Vamos a explicar primero los tres botones de ataque, que yo he dicho lo dejaríamos un poco aparte, porque la defensa está clara. A barrido, B golpe de hombro y C cambio de jugador. Y vamos a pasar a explicar cómo son los botones en ataque. Botón A ponía low pass y shoot. Luego long pass y luego un short pass. Bien, eso para no hacernos la picha un lío, ¿vale? Lo que pone shoot, low pass, es tirar a puerta y un pase corto. Pero un pase corto, para que nos entendamos, a otro jugador, ¿vale? Luego el high pass sería lo que sería un pase en volea, un pase largo. Que realmente no lo voy a usar mucho. Alguna que otra vez me veréis hacer alguna volea, pero no demasiado. A lo mejor si me veo muy acorralado de gente. Y luego el short pass realmente lo que es un autopase. O sea, dar un golpecito al balón, tac, y pegar un golpe hacia adelante como una especie de autopase. Pues, ¿la manera de jugar qué es? Ponerse a la altura de la parte superior del círculo del centro del campo, lo que sería la parte de arriba, y a toquecitos o pasando, llegar a poner a nuestro delantero en lo que sería la esquina del área grande del contrincante. Y a partir de ahí entrar un poco, ahora lo veréis, ¿veis? Como voy dando toquecitos, doy el pase corto. Y desde ahí tirar en diagonal hacia puerta. ¿Vale? Ya habéis visto que he marcado un gol. No va a ser no creo, si no recuerdo mal, porque la partida esta tiene tiempo, tiene muchísimo tiempo. Yo no sé si recordáis que comenté que dije que guardaba unos
partidos de fútbol, para cuando las Olimpiadas, para cuando el Mundial, ha pasado una cosa, ha pasado la otra, y no lo subí, ¿vale? Uno fue el último juego que jugué, que era esa mierda de... que ya no me acuerdo ni del nombre ahora, ¿vale? Que está, si lo veis en la lista de reproducción, estará, no sé, 4 o 5 más por arriba de este. Y este era el otro, ¿vale? Imaginaros, esto es de mucho antes del verano. Terminado, miento, para comentar. Otra cosa es que ya lo tenía terminado. Y yo creo, ya os digo, que aquí el amigo Nanorol, que le dedica la partida, no sé si recordará que me lo recomendó él, ¿vale? Aquí, como veis, ganamos 2-1 por la mínima. Se ha visto más o menos cómo se hace. No puedo explicar mucho más. Aquí empezamos ya, después de la pase de clasificación, empezamos el torneo. Y aquí tenemos que jugar contra otros tres, ¿vale? Para clasificarnos a grupos. En este caso el primer equipo va a ser Japón. Y a ver si empiezo ya a marcar los goles y empiezo a explicar un poco cómo va, ¿veis? Ha sido un pase corto, ahí a toquecitos, doy un pase largo por si había alguien en el área. Y si lo hubiese robado ahí es buena posición para tirar, fijaros, ¿veis? Ahí se me ha puesto este delante, y cuando pone la opción de shoot, y estamos ya dentro del área, un poquito dentro del área, ahí. Mira, aquí hubiera hecho un penalti. No sé si, no recuerdo si los llego a marcar, porque... A ver, ya se os digo, es que los penaltis, no sé si, ya no sé si me recomendó a alguien, izquierda, derecha, ¿veis? Tiro a la derecha y meto, pero ya os digo, a mí eso ya nadie me lo explicó. Pero que de todas las maneras, en teoría, el penalti es un 50%, como habéis visto, izquierda o derecha. Mira, qué abrazo. Mira, parece que se vaya, el rubio se lo vaya a comer. Pero lo dicho, a ver si marco un gol convencional y lo veis. A ver. Decir que cómo no, el capitán es el más... Yo creo que capitán no. Aquí no sé si se llega a ver como en el Super Sidekick el capitán. ¿Veis? Ahí se le doy shoot. Intentaba entrar un poco. Yo diría que incluso más. O sea, entras en el área grande y entre medias de la grande y de la pequeña, tirando un poquito al final de la grande. A ver si consigo meter para que veáis la zona más o menos donde es. ¿Ves? Ahí estaba, creo que demasiado para arriba. Pero es tirar en diagonal hacia abajo ahí cruzado y el portero se la come. Y entra... Pero un montón de veces. No garantizaría al 100% de las veces. Pero como veis, siempre voy a buscar. Y además, creo curiosamente, corregidme si me equivoco, ¿veis? Ahí, donde lo habéis visto ahora. El Melena se ha marcado. Lo que pasa es que no sé si a la observación se verá que es el Melena. Mira, ahí ese balón eléctrico. ¡Gol! Ahí en la pantalla. No se han sacado. Y se llama Batle. Batle se llama. Este. En vez de Valle, no sé. Si los nombres intentaban imitar al juego desde la época, sabéis que no soy demasiado de fútbol. El fútbol que me gusta a mí es el de las maquinitas, que como habéis visto, jugué varios en su época y sigo jugando alguno ahora, como habéis visto. Aunque ya hace tiempo que me ha pasado lo mismo que la otra vez. Le he cogido con ganas, me hice unos cuantos juegos deportivos. Ahí, demasiado cerca. Y he vuelto a parar, ¿vale? He vuelto a parar. Además, incluso he parado bastante de jugar. He estado más con lo de los parias y he ayudado alguna que otra partida así a dos jugadores que más adelante veréis en sus respectivos canales. Y me tengo que retomar ya. Lo que pasa es que he hecho he descubierto un juego, ¿vale? En la Game Boy. En este caso, estoy jugando con el emulador de Game Boy. Del que seguramente haré una serie. Seguramente haré una serie. Porque lo que he hecho es grabar los cachos que voy jugando, porque es un juego de rol, es un juego largo, y posiblemente haga una serie y los vaya subiendo. Lo más que también hay que sentarse y comentarlos, que también telita marinera, ¿vale? Sentarse a comentar un juego de rol, porque he llegado a grabar hasta cuando estoy, me he parado a subir nivel. Y bien, pues lo dicho, de esto de los juegos deportivos, No conozco si los nombres son los que habían en la época, en el 98, que les han retocado el nombre para no pagar licencias. Pero ya os digo que jugablemente es el primero que veo, que lo he dicho, digo, que es de los pocos que el truco se arranca por la parte de arriba y no por la parte de abajo. Aunque igual también funciona por la parte de abajo, no lo sé, ¿vale? Yo... ¿Veis? Ahí, esa cruzadita. Otra vez Badle, debería de ser. El Melenas.
Míralo. Míralo. Badle, sí, le conservan el nombre. Pues lo dicho, pues eso. Es que no hay mucho más que explicar. Bueno, en defensa. Yo en defensa, lo que intentaba hacer, porque es lo que suelo hacer por defecto en los juegos de estos cuando empiezo a jugar, a no ser que haya visto alguna partida que me lo, o por ejemplo, que me lo, cuando Nanorro me lo recomendase y estuviese mirando, me dijese, no, algo así. Yo normalmente los juegos de fútbol estos, cuando empiezo a jugarlos, como habéis ya os he dicho, fueron ocho partidas las que intenté. Nunca intento entrar ni en barrido ni en golpe de hombro. Siempre intento robar por contacto. Y si veo que no es la opción, pues entonces ya me las ingenio a ver cuál de las dos sistemas es mejor, ¿vale? Y aquí recomiendo eso. A no ser que te veas desesperado y quieras entrar en la segada, porque es que el problema de estos juegos de fútbol en general, ¿vale? Hablo en general, hay algunos que la animación de recuperación es más rápida. Pero la mayoría de juegos de estos, el hecho de entrar en barrido, lo que tarda tu jugador, sobre todo en partidos avanzados, lo que tarda tu jugador en levantarse y coger la pelota, ya ha venido otro contrincante y la ha cogido y te deja con un palmo de narices porque encima tienes el jugador en el suelo. Entonces yo siempre, como veis, intento cruzarme, intento robar por contacto. Ya os digo que no soy conocedor del juego, sé que he visto luego a posteriori varias partidas, porque como os he dicho muchas veces, aquí, si hubiese ido a por el juego, pues seguramente lo hubiese consultado, pues seguramente lo tendría con 5 duros, el mismo Nanorro que me lo dijo. Pero esta vez, digamos que fue a la inversa, o sea, cuando lo terminé, en su día, me puse a ver ya cómo lo habían jugado los demás. Y, lógicamente, yo lo termino como lo hace Nanorro, y sinceramente no recuerdo cómo lo hizo Néstor, pero supongo que siendo una tretilla. Y él muchas veces buscando esto de la ratonada, pues lógicamente será, si no así, tres cuartos de lo mismo. ¡Hola, hola, hola! ¡Pedazo de falta! ¡Árbitro, hijo puta! ¡Árbitro, hijo puta! Pues eso. Que recomiendo en la defensa, pues intentar entrar. Ahí está. Ahí está, Badle, a ese Badle ahí con la melena. Mejor jugador del Mundial, di que sí. Como veis, eso también lo tiene, ¿vale? Yo, claro, estoy hablando esto, ya es mirando el original, porque esto es un hack, ya que os digo que le han modificado ciertas cosas del juego. No sé si gráficamente ha cambiado mucho, ¿vale? Si le han cambiado paletas de colores, cosa que dudo, porque lógicamente para mantener los colores de las selecciones, pues tendrá que ser así. Pero que hay que reconocer que tiene varias celebraciones de gol. Mantiene, si os fijáis, como por ejemplo hemos visto ahora en Badle, los colores de los jugadores. Por ejemplo, este que hemos visto ahí que pegaba un poquito en moreno, pues seguramente cuando salga la celebración se verá más oscuro. Y como veis, ahí, entrando en... ¡Holo! 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 ¡Madre mía! Tarjeta amarilla. Y mira cómo se cabrea, el Susak de los narices. Por cierto, esta bandera no sé cuál es. No sé cuál es, si no me he fijado. A ver si puedo ver ahí arriba el panel, sale en el panel de arriba. Ahora voy por abajo, me cago en la leche para ver qué selecciones. No sé qué selecciones ese escudo. Sinceramente, es que me pierdo muchos capítulos de diversión con banderas. Croacia. Perdonadme si hay algún seguidor croata, perdonadme. Pero no lo sabía que era Croacia. Además, tampoco sé si la vuestra es así exactamente o han hecho un, yo que sé, un apaño. Bueno, vamos a sacar la falta. Lógicamente la vamos a tirar a buscar el huequecito ese que vamos buscando nosotros siempre. Y ya os digo, una vez empecéis a pillarle el tranquillo al tema de marcar, en este juego hablo, ¿vale? No va a ser complicado, nada complicado el meterse para pasárselo. Nada complicado. ¿Vale? Ya empezamos con los cuartos de final. Esta sí que me la sabía, ¿vale? Aunque ahora sale el nombre, me la sabía. Esta es Holanda. Es que las europeas, sí, claro, de verlas también en eso de los partidos de fútbol y todo eso, pues lógicamente las... ¡Exciting! ¡Time! ¡Exciting! 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 Te voy a meter el balón por la escuadra. Pues eso. Y aquí estamos, viendo cómo cambia el césped, que tiene cada vez un serigrafiado diferente.
y viendo cómo Badle les cruje a todos por la banda derecha el gol. Fíjate, otra celebración. Mira, mira, mira. No sé si se ha salido ya, pero mola, mola. Mola las celebraciones que tiene. Le da variedad, lo hace gracioso. Lara, eso sí. Según tengo entendido, ya os digo, no tiene mucho jugablemente, ¿vale? Hablo, además, creo recordar de ver cuando los terminó el amigo Néstor de con 5 duros. Deja en muy mal lugar, en muy mala opinión, todos los juegos de la saga, excepto el primero, ¿vale? Creo que se salva uno de los últimos. Ya os digo, hablo de memoria. Pero los deja en muy mal lugar. Mira, a ver cómo salvamos el córner. ¿Cuánto queda, José Francisco? Y eso, y lo dicho. Pues mira, he aprovechado para desahogarme un poco para contaros esto que estoy pensando hacer. Que no sé si, ya os digo, no sé si lo haré, no sé cuándo lo empezaré. Lo que sí que tengo claro es que no quiero hacer una cosa, por ejemplo, de subirlo todos los martes o todos los miércoles. Será una cosa periódica. Pero que me estoy planteando el subir alguna serie de algún juego así que juegue cuando me tomo una desconexión de estos juegos, de ir terminando juegos y buscar un nuevo juego que pasarme, un nuevo juego que ver el final. Pues ya os digo, este verano me ha venido muy bien el jugar un juego así más de rol, más táctico, más de números, ¿vale? Ha sido como una desconexión, ¿vale? De todo el tema este del arcade. Y ya os digo, me tengo que volver a poner tanto con arcades como con consolas, porque ya os digo que van a venir aún varios juegos de consola. No solo de Game Boy, eso sí, he terminado algún que otro de otra plataforma. Y aunque no sean prácticamente al 100%, pero sí que están terminados sin continuar. Pero un par de juegos o tres que sí. No sé, hay más, creo. Pero bueno, va a venir la Game Boy. Va a seguir viniendo la Game Boy. El descubrimiento este que yo sigo flipando. Y aparte también van a venir más arcades, ¿vale? Arcades, van a venir un par de clásicos. Los típicos que diría Mascaman. Es que esos están en todos los canales. Pero el mío no están aún. Y tenía ganas de pasármelo. Dos. Para mí. Juegos que les tengo gran recuerdo, espinas que me quito y para mí, historia de los videojuegos, puñetera historia de los videojuegos, tanto el uno como el otro. Y ya os digo, va a venir variadita la cosa, ¿vale? Va a venir variadita la cosa. Ahora han venido un par de arcades seguidos, creo que anteriormente vinieron un par de juegos de consola. Igual la semana que viene subo otra de consola, que igual repito y hago otro de arcade, no lo sé, ¿vale? Lo que me pida el cuerpo, lo que me pida sentarme a comentar. Pero sí, porque es que ya el listado de cómo lo llevaba, se me quedaron esos juegos atrás, porque empecé a subir de consola para que se mezclaran un poco, empezaron a quedarse atrás y se me ha quedado hecho todo es una mierda. Como veis, estoy comentando poco del juego, porque es que estoy jugando todo el puñetero rato igual. Para mí esto es la putada de romper un juego y es la putada de los juegos de fútbol. Los juegos de fútbol son malos de comentar porque una vez comentas el truco o los trucos, las cuatro cosas que puedas enseñar de los enemigos, de tu equipo, de cómo se comporta la máquina, y explicas un poco cómo defenderte, es que te pasa si, por ejemplo, este vídeo dura 30, casi 31 minutos. No tienes nada más que decir, nada más que me vuelve a decir lo mismo y hablar del equipo y cuando ves la jugada como si hubiese sido un partido, hostia, que casi. Y no da, no da, no da, no da, no da, no da. Entonces, me ha venido bien para eso, para poner. Si te has quedado a ver el vídeo, spoilearte un poco de lo que va a venir. ¡Ah! Me ha dolido hasta a mí. Y eso, y nada, pues que señores, ya ha pasado el veranito. Una vez pasado el veranito es cuando a mí me tocan las 2 semanas de vacaciones. Y luego volveremos a la rutina y ya, pues enfilando las navidades. ¿Qué le vamos a hacer? Ahora ya pasan el verano y ya te metes en septiembre. Ahora que estamos en septiembre, te metes ya, ¡buf! Ya vienen navidades. Dentro de nada ya está el Corte Inglés sacando anuncios. Empiezan las luces de Navidad y empieza todo el rollo.
Pero bueno, digamos que hemos tenido, digamos, más que hemos tenido años extraños, estamos viviendo tiempos extraños, nos han confinado, ha cambiado un poquito todo, ¿vale? Ha cambiado un poquito todo y ya veremos ya, porque ya hablamos, entramos en el último cuarto de en el último cuarto, en el último tercio más bien de año y veremos qué nos depara el 2022. ¿Qué diréis, coño? Pues sí, porque también a ver cuándo se ve este vídeo. Igual alguien lo ve en el 2040, pero bueno. Es difícil muchas veces el quitar el tiempo en el que se ha hecho esto de cuando lo estás comentando, de cuando estás viviendo. Daros cuenta que yo tengo vídeos en los que he comentado que acababa de nacer mi hijo Asier y luego nació Unai y ahora ya tiene uno 2 años y el otro 4 años y el tiempo corre muy a prisa, el tiempo corre muy a prisa. Y bueno, es que estamos ya en la final, ¿vale? Le hemos marcado ya un golito a ir ahí, Batlle. Es que es Batlle, el pichichi, el puto pichichi. Pues eso, lo que estaba diciendo, que pasa muy rápido el tiempo. Gracias a Dios nos siguen quedando pilas, ¿vale? Nos siguen quedando pilas. Seguimos soltando cartuchos, seguimos echando la moneda. Y que no falte, sinceramente. Hostia, yo que me considero un eterno estoy hablando como un abuelo. Como un abuelo estoy hablando, me cago en la leche, como si fuera una vieja gloria como el Jordanio, como el Marco Martín. Mira, mira, mira al Valle ahí abrazando al otro. ¿Veis? Fijaros que antes el rubio sí que era el mismo, pero como había marcado el gol el otro, era diferente. Entonces lo veo curradito, eso lo veo currado. Ahora, también hay que reconocer que esto era una Neo Geo. Y que en el 98, como os he dicho, con juegos ya en 3D como el Star Gladiator 2, o como el de Arica, el Fighting Liar, con ya las 3D pegando bien el juego este, lógicamente. El Super Sidekick sí que no sé de qué año es. Lo voy a buscar un momento, si me perdonáis. A ver, un segundo. Es del 95. Es 3 años antes. Tampoco es. Pensaba que se iba más tiempo. Aunque 3 años en esta época de cuando los videojuegos era bastante. Era bastante. Pero ya os digo, aunque habían juegos en 2D, por ejemplo, creo que del 99 es el Bustan al Puzzle Bubble 2. Ese juego gráficamente es el Puzzle Bubble 2, es simpaticotes en 2D, es simple, pero no sé, ¿vale? Y a mí me da la sensación que ya en esos años, cuando ya te metes a finales, acercándote al 2000, aunque lógicamente salieron juegazos a la vista hasta los que he nombrado anteriormente, que hay juegazos. Hay que reconocer que ya empezaba a implementarse la 3D, también era la 3D más primitiva, que hoy por hoy esos juegos han envejecido mal. Yo creo que envejece menos mal un juego como este que no uno en 3D. Y bueno, aquí tenemos a la gente que hizo, entiendo que es el juego original, ¿vale? Con esta sencilla animación en la que se ve ahora un jugador, luego se ve el portero, luego se ve, ¿vale? Y ya os digo, no sé si son realmente los que hicieron el Super Sidekick 3 o los que modificaron el hack. Supongo que sean los del original. Y bueno, ya a ponerme prácticamente. Oye, Go Travolta, cuidado. Decir eso de que recomendado, pues hombre, yo no lo puedo comparar con su original y con los otros de la saga. Yo solo he jugado Super Sidekick 1. Pero sí que sé que sí que tengo que decir que a mí me divierte más jugar. Aunque son más simples, pero también se entiende que fuesen más simples. Me gusta más jugar, por ejemplo, un Tekken o un Tecmo World Cup 90, que es el EuroLeague. O incluso el Football Champ, que es posterior a los que he nombrado, pero anterior a este.
Que sí, que son repetitivos, porque lógicamente todos los juegos son repetitivos, pero no sé. No sé, este juego me da la sensación de que, sí, te lo pasas, pero no. No vibras, no sé. No vibras cuando marcas, cuando te emocionas. Y bueno, ahí lo veis, primero, vale, 7 ganados. 12 goles a favor, 1 en contra, un gol a veráis de 11 goles a mi favor. Y Batley, el puto amo, ¿vale? Ha duplicado, ha pasado de acá, más del doble de los goles del anterior. Pues eso. Para echarte una partidita rápida una vez lo conoces, pues sí. Pero ya os digo, yo para mí, yo he jugado juegos anteriores y mejores que este. En mi opinión, ¿vale? Ya os he dicho, como un Tekken o como un... como un Euroleague, que es el que más conocimos todos. Lo disfruté más, ¿vale? Y bueno, gente, mientras acabo la demo, que va a salir otra vez lo del Neo Geo. Juego pasado, muesca en mi revólver. Y sin más, mi paz os dejo, mi paz os doy. Recibid un gran abrazo y nos vemos la semana que viene. Bueno, amigos, si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado el canal, que es lo que se suele decir, aquí a la izquierda te dejo un botón para que te suscribas. Y si aún te has quedado con ganas de más, aquí a la derecha un videito de los míos para que sigas viendo. Por mí no te prives. Hasta la próxima.